base y luego en el ensayo mismo todos aportamos un poco y acaban siendo los temas que se pueden escuchar en la maqueta y otros nuevos que tenemos, ¿no? Vamos precisamente con la maqueta, porque esto es pues una de las novedades. La tenéis disponible desde hace muy poquito en internet, sí, en MySpace, www.myspace.com/brainstormingspace. Allí están esos 5 temas en esa primera maqueta que habéis autoeditado. Este es quizás uno de los pasos más complicados, ¿no? Cuando una formación empieza a trabajar junta, empieza a ensayar, después empiezan los conciertos en directo, el acercarse a los locales en toda la comarca y de repente dicen, bueno, esto hay que empezar a grabarlo, hay que empezar a sacarlo en internet. ¿Cómo dais este paso y qué tal está respondiendo la gente de momento en internet a estas canciones? ¿Se escuchan? Sí, sí, la verdad es que sí. Es una maravilla la de MySpace, la verdad sí. Es que es un gran avance, ¿no? Sí, permite que la gente se escuche en un clic y ya está. Y bueno, la grabación de la maqueta fue así un poco caserillo el rollo, tampoco fue, nos metimos en un estudio a grabar la batería porque la verdad es que hacía falta, pero lo demás lo grabamos todo por nuestra cuenta. En casa de Alberto, que es la mayoría de los temas que es técnico de sonido. El sonido no es el que puede tener a lo mejor una maqueta grabada en un estudio así 10, pero hombre, yo creo que conseguimos muy buen resultado. Claro, lo bueno que tiene es que gracias a hacerla nosotros, pues le damos nuestro toque personal y, claro, y vamos trabajamos la maqueta muy lentamente. De hecho, el proceso total de la maqueta pues nos llevó casi 6 meses aproximadamente. Sí, o sea, y fuimos con calma. Sí, sí, fuimos muy poquito a poco y te permite pues ir detalle a detalle sin pues estar pendiente de que en un estudio tienes que estar pagando por estar allí y por las horas que pasas allí. Claro, nosotros le dimos las vueltas que hizo falta hasta que lo vimos bien. Sí, sí, sí. Bueno, y todo esto me imagino que curtiéndose en el día a día, en los directos, en los distintos locales de la comarca en los que ya habéis tocado. El último día, si no me equivoco, el pasado sábado, el viernes, en Casa Arda en Limodre, último concierto, ¿qué tal? Pues muy bien. Con respecto al sonido, yo creo que fue, para mí por lo menos, el mejor concierto. Hemos logrado estar más compactados todos, sonar, bueno, cada instrumento por separado se podía oír, o sea, hemos conseguido algo que hasta ahora pues costaba bastante. Sí, la verdad es que cuando tienes que tocar por tu cuenta y auto-ecualizarte y tal, es para contar con a veces hacer, no sé, según qué locales, es complicado. ¿Y cuándo será el próximo? Porque vamos a ir adelantando. ¿Tenemos ya fechas para próximos conciertos o alguna idea? Tenemos 2 o 3 que no tenemos aún confirmados, pero esperamos poder ya ahora en Navidades. Ahora vamos a dejar así un par de semanitas. Para los exámenes míos. Básicamente. Soy el incordio del grupo. Sí, me parece mentira. El es el único que estudia. Sí, ellos todos trabajan y yo aquí pringando. Bueno, dejamos pasar por lo tanto los exámenes de Javier y después será cuando se retomen los conciertos. A ver si hay algunos festivalillos que hay por ahí, patrones de universidades, a ver si nos podemos meter por ahí. Es difícil. Hay muchos grupos, es que realmente hay muchos grupos. Lo malo ahora, la verdad es que... Y pocos sitios para tocar. Claro, hay muchas salas que tú tienes que ir allí y alquilar la sala y claro, eso no todos los grupos lo pueden hacer. O sea, un grupo gasto, además. Claro, un grupo que tiene a lo mejor ya más seguimiento y tal, sí que puede hacerlo, pero nosotros no podemos alquilar una sala, porque además, la verdad es que la gente no va a una sala a ver un grupo que no conoce, que no controla nada, le gusta ir a ver a gente que conoce, yo también lo entiendo, pero... Sí, en Galicia, bueno, más por esta zona, creo yo, hay muy poca cultura musical de alguien que decide bajar a la calle y decir, hoy vamos a ver un concierto, pago 3 euros, me da igual, voy a ver un concierto. A ver lo que es, a ver cómo es. Sí. Claro, eso no lo hace mucha gente. Mira que nosotros, creo que nunca, sí, cobramos entrada una vez nada más. Pero si, por ejemplo, se nos plantea la idea de tener que alquilar una sala, como puede ser en Coruña la Mardi Gras, que es una sala muy buena, bueno, allí sabemos que va a venir gente a vernos, pero es un riesgo. Porque tenemos que cobrar entrada y al ser un grupo desconocido, pues estamos corriendo un gasto que no sabremos si nos va a salir bien o nos va a salir mal. Claro, es que el tema de los conciertos, a ver, es un negocio que no sé si está mal montado, o cada uno mira lo suyo, lógicamente, pero sí. Un grupo cuando pide para ir a tocar a un local, pues hay 2 formas, una es cobrando la entrada y sacar simplemente dinero de la entrada, o que el dueño te pague por ir a tocar. ¿Qué pasa? Que muchas veces a veces parece que no se valora el trabajo de un grupo, de desplazarse a un local, tener que montar todo el instrumental, volver a desmontar, claro, ecualizar, o sea, todo ese trabajo parece que no se ve. O sea, parece que tenemos que hacerle un favor siempre al del local. Y si no saca ganancia, pues a veces incluso algunos se te pone un poco, es que no te voy a pagar tanto como hablamos, porque no vino mucha gente, no te puedo pagar tanto. O sea, siempre parece que tenemos que estar regateando los grupos para poder sacarte
cuatro perras para comprar una guitarra, comprar un amplificador. Realmente no se cobra por... Yo hablo por mí, pero yo hablo por todos. No se cobra por tocar, todos disfrutamos tocando. Sí. Se cobra por el rollo de ir allí, montar el tinglado, mantener el material, desplazamientos, gasolina, lo que sea, todo, sí. Bueno, nos vamos a quedar con la música para ir terminando porque no tenemos mucho más tiempo. Yo quiero agradeceros a los cinco, a Fran, a Alberto, a José Antonio, a Javier y a Eduardo, a Brainstorming, que hayáis estado con nosotros esta mañana en Radio Voz. Recordarle a los oyentes que mañana mismo podrán leer parte de esta entrevista, conocer un poquito más a esta formación en la edición local de La Voz de Galicia. La tendremos también en nuestra sección de emergentes en la edición digital, en www.lavozdegalicia.es/emergentes. ¿Y con qué vamos a acabar? ¿Cuál va a ser el tema que vamos a escuchar para finalizar esta mañana? Es un tema, bueno, es también en inglés, se llama Illustrated Vampirism, es un tema que es, bueno, traducido vampirismo ilustrado para... Los vampiros que están muy de moda. Sí. Out of the night, the darkness is alive. Under the telegraph, the blurry soul she craves. The smoke creator, hear the soul dreams of furrows and the set a sign for her bride with good girl mourners. A small creature heard your soul dreams of earth and the gap rims around back a bit. Shattered the night, the darkness in her life, under the eternal gaze, the blood is so sick.